Hola y bienvenidos a los juguetes de Marty. Hoy les tengo un increíble double feature unboxing de dos tremendos personajes de las Tortugas Ninja, pero en una combinación con los monstruos de Universal. Hoy les tengo a Michelangelo como la momia y a Leonardo como el jorobado de Notre Dame. Estas figuras son de la marca NECA y se ven increíbles. Vienen con varios accesorios, se ven bien detalladas. Y desde que vi estas figuras dije, las necesito. No sé si voy a comprar a April O'Neil como la novia de Frankenstein. Yo creo que a Donatello cuando salga sí lo voy a comprar. Y yo creo que voy a estar contento ahí con las cuatro figuras. Entonces vamos a empezar con Michelangelo como la momia de Mummy. Ahí acá podemos apreciar Teenage Mutant Ninja Turtles y los Universal Monsters. A ver, podemos ver más a detalle la caja. Y esto de acá me encanta, esta parte de acá, este arte. Parece como si fuera un póster de películas antiguas. Y wow, está increíble. Ah, miren, acá vemos las figuras que ya han salido prácticamente. Michelangelo, Leonardo como el jorobado, Rafael como Frankenstein y April O'Neil como la novia de Frankenstein, que como les digo, aún no sé si la voy a comprar. De repente no. Y miren todo lo que viene, cabeza extra, armas, manos, su vara ahí, su staff, como se dice en inglés. Y ahí está una tremenda foto de Michelangelo como la momia. Se ve increíble. Como les digo, figura de NECA. Y wow. Qué chévere se ve. Me encanta este rostro. Se ve bien creepy, bien ahí scary. Da miedo, ¿sí o no? Entonces vamos a sacarlo acá de su prisión de plástico para poder mostrarle la figura y todos los accesorios. Y acá tenemos a Michelangelo como la momia. Y se ve increíble. Está bien, bien detallado. Da miedo, está monstruoso. Miren ahí el detalle de sus vendas. Y lo que me encanta también son los jeroglíficos y todos esos detalles egipcios que podemos ver acá en la caparazón, en el cinturón, ahí en la correa. ¡Wow! ¡Qué chévere están estas figuras! Rafael también me gustó, también está bien detallado. No sabía si los iba a comprar y estoy contento de que lo hice porque se ve muy, muy chévere. Y a ver qué tal se mueve esta gran figura de NECA. ¡Wow! Estoy sorprendido qué tan buenas articulaciones tiene. Se mueve muy bien. Mejor que las versiones de las películas. Qué bien detallada está esta figura. Buen esculpido, buena pintura. Y no, como les digo, los detallitos, los jeroglíficos, las vendas. Wow, está impresionante. Y como les digo, se mueve bien, está bien detallada. Buenas proporciones también. Eso siempre es importante para mí. Y esta figura viene con varios accesorios. Pero vamos a medirla antes de mostrar los accesorios. Y esta figura, esta pieza está en sus 6 pulgadas y media. Sí, 6 pulgadas y media este figurón Michelangelo. Y viene con varios accesorios. Viene ahí con unas vendas extras. Que esto se puede acomodar ahí como queramos, me imagino. Lo vamos a poner mejor, pero no sé si yo lo estaré usando. A ver, yo creo que va como queramos. Ya lo vamos a probar. Viene con 2 pares de manos extras. Ahí un par haciendo puños. Ahí para agarrar a puñetes.
Y un par ahí para agarrar los accesorios. Y las que vienen, a ver, estas acá son como que las manos abiertas, no necesariamente para agarrar algo, es más que todo como para asustarte, como si estuviera así tipo zombie, como una momia, pues. Oh. Gran detalle. Miren este rostro, miren esa cabeza, a ver, ¿la pueden ver bien? ¡Wow! Miren eso. ¡Qué gran detalle! Está bien creepy, como se dice. En verdad no sé con cuál lo voy a dejar. Esta de acá, o sea, yo creo que esta de acá es como, se ve más como una momia, así, medio moribundo, bueno. Pero esta de acá sí es para asustarte. De repente lo, esta de acá yo creo que le vamos a dejar. Y en verdad a mí se ve un poco graciosa esta cara. Pero bueno, ahí están. Acá tenemos sus tremendos huanchacos y también tienen detalles egipcios. Están bien detalladas ahí. Un color dorado. Wow, están bien, bien chéveres. Y por último viene acá su vara, su staff. Y es una cobra. Y lo más chévere de esto es que es de jeve y se puede mover. Ajá. Miren. Y en verdad no sé si esto simplemente creo que es una cobra. Yo pensé que era una vara. Y no tiene sentido que sea una vara porque la vara es normalmente de Donatello. Entonces, disculpen, fue mi error. No sé por qué pensé que era una vara, como un staff. Pero en verdad él ya tiene su arma acá, sus huanchacos. Y este simplemente es una cobra ahí que podemos doblar y acomodar ahí como queramos. Gran, gran detalle. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a cambiarle de cabeza y vamos a ponerle pues sus tremendos huanchacos. Hagamos eso. Y acá tenemos a Michelangelo como la momia y se ve increíble. Le hemos cambiado de cabeza, le hemos puesto esta cabeza ahí que tiene el rostro bien creepy, también medio gracioso. Le hemos puesto sus vendas extras que entran ahí y hacen como que se vean como que se están saliendo las vendas. Pero lo más chévere también son sus huanchacos, sus nunchucks, como se dice en inglés, creo. Están bien, bien chéveres. Está bien detallada esta figura. Estoy contento que la pude conseguir. Tuve suerte, la conseguí en el Walmart. Como le digo, está bien detallada. Me encantan todos los accesorios y los detallitos que tiene todo el cuerpo, la caparazón. Totalmente recomendada esta figura, en verdad. Especialmente si es que ya tienes a Rafael. Y si vas a conseguir a Leonardo, necesitas a este Michelangelo que está bien, bien chévere. Entonces, acá tenemos a Leonardo como el jorobado de Notre Dame Ultimate Action Figure. A ver, es una caja gigantesca, grandota, gordota. Ay, oh, miren, miren esto, wow. Ah. Ya sé que Splinter va a salir como Van Helsing, si no me equivoco. Este es obviamente April O'Neil. Y no estoy seguro que va a ser Donatello, pero sí me acuerdo que he visto acá a Splinter como Van Helsing. Y ahí está, Leonardo. Y acá el arte, como les digo, también es como si fuera un póster de esas películas antiguas de los monstruos de Universal. Y este Leonardo sí viene con muchos más accesorios. Es grueso, es gigantesco. Y ahí lo pueden apreciar. Una foto ahí de la figura. Y ahí está la tremenda figura. Y también se ve bien, bien detallada. Ahí están sus katanas, sus espadas. Vamos a sacarlo. ¡Wow! Está pesado. Mírenlo. Y acá abajito, acá vienen las demás manos.
Ay, me imagino que viene una antorcha. Acá hay otra bandeja que viene más accesorios. Entonces vamos a sacar todo para que lo puedan apreciar. Y acá tenemos entonces al tremendo Leonardo como el jorobado. Y en verdad no es el jorobado de Notre Dame, no sé por qué le sigo diciendo eso. Me parece más como una combinación entre el jorobado y Igor, que era el asistente de Frankenstein, creo. O de el que ayudó al. El que ayudaba al doctor Frankenstein, al creador del monstruo de Frankenstein. Pero bueno, lo vamos a seguir llamando el jorobado entonces. Y se ve increíble. Está bien, bien detallado. Gran pintura. Miren esta caparazón, wow. Y lo más chévere de esto es que se abre acá para guardar todos sus accesorios. ¡Qué belleza! Miren ese candado que obviamente no se abre, obviamente lo abrimos así nomás. ¡Qué belleza de figura y qué chévere! Me gustaría que más figuras traigan esto para guardar todos sus accesorios y no dejarlos ahí en su caja. Y ahí está, y ver ese esculpido. Como les digo, es una combinación del jorobado de Notre Dame y Igor, que le digo que es el ayudante ahí del Dr. Frankenstein. Pero simplemente ahí en la caja dice el hunchback, el jorobado. Y miren acá el detalle, estas cadenas, ahí que lo tienen. Y también hay un montón de detalles ahí de arañitas. No sé si las pueden apreciar acá de azul. Hay una araña acá también. Ahí adentro la ven. Qué buenos detalles. Sí, wow, qué chévere esta figura. También muy, muy contento de haber conseguido este Leonardo. Y Leonardo, no sé si lo he mencionado antes, yo creo que sí, es mi personaje favorito de las Tortugas Ninjas. Entonces vamos a medir esta gran figura que yo creo que también está en sus casi 6 pulgadas y media. Al igual que Michelangelo. Sí, 6 pulgadas y media. Y a ver, vamos a ver qué tal se mueve. A ver esa cabeza, a ver. Sí, pa' aquí, pa' allá. Esos brazos. Ah, este Leo. Este Leonardo está un poquito más durito. A ver, sí se extienden, sí. Sí, se extienden. A ver, este brazo está medio terco. Ahí sí se abrió más o menos. No hay que ser tan bruscos. Las piernas sí están bien suavecitas. Y a ver esos pies. Sí, se mueven bien. Y miren, se extiende de piernas también. ¡Qué belleza de figura! Y miren acá también el detalle del traje. Como les digo, me encanta acá la pintura. Miren acá su correa, que es como una pita, un rope. Y no, sí, está bellísima la figura. Obviamente lo más detallado es acá su caparazón. Y tiene ahí los huequitos para poner sus katanas, sus espadas. Y hablando de espadas, entonces vamos a enseñarle acá sus accesorios. Tienen acá estas llamas de fuego que van en las puntas de las katanas, de las espadas. Ya lo vamos a ver. Tiene acá un huesito ahí que lo tiene ahí guardado. Que me imagino que va acá al lado de esta cabeza de calavera. Esta calavera, este esqueleto. Ahí están. Lo tiene agarrado. Está recitando Shakespeare. Tiene acá sus tremendas lampitas. Ahí, como les digo, él es el ayudante del Dr. Frankenstein. Este es Igor combinado con el jorobado de Notre Dame. Miren, y este acá es otro detalle que también me hace pensar que es Igor. Y miren, hay un cerebro ahí. ¿Y esto se abre o no? Sí, ahí se sale. Ahí está el gran cerebro. Este será el cerebro de Frankenstein, de Rafael. Se agradece. Viene con 3 pares de manos extras. Acá está acá como que te está apuntando. Ahí. Tú eres el siguiente. Acá viene con las manos para agarrar las espadas, las katanas. Y
sus puños, por supuesto, y para agarrarte, pum, 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 pum. Y lo más importante, lo más hermoso, lo más bello, sus espadas. ¡Qué bellezas! ¡Qué bellezas! Por eso creo que Leonardo siempre ha sido mi personaje favorito, ahí por sus tremendas espadas. Y esta figura viene con las manos también extendidas, como diciendo: ven para acá, ven. Y acá tenemos a Leonardo con sus katanas, con sus espadas, que también las está usando ahí como antorchas. Y bueno, también para pelear así, como que está saliendo fuego. Se ve increíble así. Un detalle muy interesante y que me ha encantado es que las manos son, se doblan un poco, no están tan duras, tan tiesas, que a veces es difícil de poner las armas, no han entrado facilito, y ahí aprieta lo suficiente como para sostener ahí el arma. Se ven increíbles. Y acá hemos puesto algunas cosas, algunas cosas no han entrado bien, entonces se van a caer. O oh, no, ahora vamos a ver, espérate, espérate. Si lo tenemos así, ya no se va a caer. Ajá. Ahí supuestamente acá entra el huesito, pero está terco, no quiere entrar, no quiere apretar ahí el hueso. Yo creo que una vez que entren las espadas, de repente se pueden asegurar mejor ahí. Pero acá sí hay unos pecs para que entre la cabeza acá de calavera y acá este contenedor donde va el, donde está el cerebro. Que ahora que me pongo a pensar, ¿será su cerebro de Leonardo? Bueno, pero ahí entra todo bien chévere. Y como les digo, el huesito acá debería ajustar. Acá hay algo como para que entre. Pero está terco, está terco. Entonces con cuidado hay que cerrarlo así. Y ahí están bien, bien chéveres. Pero yo creo que lo voy a poner en una pose más. Vamos a guardar sus espadas para ver qué tal se ve ahí en su caparazón. Y miren ese rostro. Este rostro sí está un poquito gracioso. No da tanto miedo. No da miedo, mejor dicho. Sí, es una gran, gran figura, pero entonces vamos a cambiarle algunas cosas, a ver, para ver otra pose. Y acá tenemos a Leonardo en otra pose, agarrando ahí el cerebro y apuntando ahí. Qué chévere se ve. Hemos puesto acá sus katanas, sus espadas, ahí adentro del caparazón. Y miren, sale por acá un extremo y acá sale el otro. Y antes de abrir la caparazón, quería mostrarles el detalle ahí en los dedos de las uñas. qué belleza, qué gran trabajo están haciendo la gente de NECA y con estas figuras. Como siempre, como digo, estas compañías cada vez mejoran más con cada figura que sacan. Están escuchando a los fans. Está muy chévere este Leonardo. Estoy muy contento que lo pude conseguir. Está bien, bien detallado. Entonces vamos a abrir acá con cuidado la caparazón. Y mira, ahí sostiene. Puede sostener todo. Ahora sí no se mueve. Obviamente. A ver si lo pueden apreciar bien ahí. Obviamente. Cuando tenemos las espadas, las katanas puestas, esto sostiene mucho mejor acá sus lampas y al hueso. Y bueno, lo demás entra bien porque tienen ahí unos pecs. Pero sí, es una belleza esta figura. Estoy súper, súper contento con esta nueva línea de las tortugas ninjas, como los monstruos de Universal. Me encanta cuando hacen eso, estas compañías, esos lo que le llaman mashups. Y estos no son la excepción. Entonces acá tenemos a Leonardo
y a Michelangelo como los monstruos de Universal, y lo tenemos al lado de dos figuras de otras franquicias, otros universos, otras marcas. A la mano derecha lo tenemos al lado de Leono de los Thundercats, figura de Super Seven. Y a la mano izquierda puse a Majin Buu de Dragon Ball Z, figura de SH Figuarts. Esta figura también está gruesita, también está gordita, ahí al lado del jorobado de Notre Dame. Y esta figura de SH Figuarts está en sus 7 pulgadas y un poquito más. Mientras que Leonardo como el jorobado está en sus casi 6 pulgadas y media. Y al otro lado, Leono está ahí en sus 7 pulgadas también, mientras que Michelangelo sí está en sus 6 pulgadas y media. Entonces, ahora los tenemos al lado de otras versiones de las Tortugas Ninja, también figuras de NECA, y a la mano derecha lo tenemos al lado de Michelangelo. Este es el Michelangelo de la película de 1990 de las Tortugas Ninja, película live action. Y a la mano izquierda tenemos a Leonardo, la versión de la serie animada. Y este Leonardo está en sus 5 pulgadas, mientras que al otro extremo Michelangelo también está en sus 6 pulgadas y media. Entonces, acá tenemos a Michelangelo como la momia y a Leonardo como el jorobado. Y estas figuras se ven increíbles. Estoy súper contento con ellas. Están bien detalladas. Me encantan sus accesorios, proporciones, la pintura, los detallitos en la caparazón, especialmente acá en Michelangelo, que podemos ver esos jeroglíficos. Y simplemente todo el trabajo que han hecho ahí en la caparazón de Leonardo para que se abra y podamos guardar cosas. Y también la caparazón tiene bastante textura, bastante detalle. Son unas figuras bellísimas que si eres fan de las Tortugas Ninja, si eres fan de los mashups, los necesitas en tu colección. No puedo esperar a que salga Donatello. Entonces, bueno, no se olviden de suscribirse, de comentar, de darle like. Acuérdense, estos son los juguetes de Marty. Yo soy Diego, no soy Marty. Hasta la próxima.